Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Excelente inicio de semana, espero que se lo hayan pasado muy bien. Pues, ¿qué creen? El día de hoy nos toca hacer un poco de ejercicio outdoor. ¿Listos? Vamos a empezar a calentar un poquito antes de correr. ¿Qué es lo que debemos hacer? Muchas veces no sabemos o apenas estamos iniciando en este mundo del deporte y nos aventamos a correr. Hay que tener en cuenta que hay que lubricar correctamente las articulaciones antes de empezar a correr. ¿Listos? Empezamos, chicos. Así como estamos, empezamos con rodillas, vamos al frente y atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos del lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vámonos con tobillos. Empezamos un movimiento despacio para lubricar todo el tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al frente, estiro y regreso. Vamos a hacer este movimiento un poco despacio y con tensión. Si lo hacemos rápido, podemos sí ayudar al tobillo, pero vamos a hacerlo un poquito más a conciencia, que sintamos que toda esta parte se estira, ¿ok? Entonces vamos al frente, 1, regresamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al otro lado igual, y eso también nos va a servir para ayudarnos un poquito más con el balance para que luego no nos caigamos y tengamos más fuerza en la base del tobillo. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, vamos a hacer círculos hacia adentro y hacia afuera, igual, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Vámonos con ese mismo pie, igual, 10 círculos hacia adentro y 10 hacia afuera. Listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos a pasar. Si gustan, podemos apoyarnos ahorita de un árbol cuando estemos en el parque. Vamos a empezar a estirar. Listo, cuádriceps. Así como estamos, jalamos esta pierna hasta atrás y vamos a intentar que esta parte se estire. Listos, y nos vamos a tomar. Tiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, amigos, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, vamos a estirar gemelo, nos apoyamos esta parte y vamos hacia el frente. Podemos tomarnos del árbol y jalar hacia el frente para que toda esta parte del gemelo se estire. Listos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. Listos, apoyamos, estiramos. Se tiene que sentir como toda esta parte estira. Listos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. ¿Listos, chicos? Volvamos, empezamos a correr. ¡Vámonos! Listos, chicos, unas pequeñas instrucciones cuando corramos. Recuerden, mantenemos siempre nuestra boca en una posición natural, labios pegados, no muy apretados, natural, y respiramos por la nariz, sacamos respiración por la nariz. Muy importante, cuando corramos tratemos de poner talón, todo el pie, punta. Talón, todo el pie, punta. ¿Para qué? Para que el golpeo no nos afecte nuestras rodillas. Muchas veces corremos en esta forma. Y ese golpeteo nos va a largo plazo, nos va a afectar las rodillas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Mantener una vida deportiva muy larga, ¿sale? Entonces, seguimos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, chicos. Pues bueno, a los chicos que están empezando en esto también de la carrera, es recomendable empezar a correr de 3 a 5 minutos. ¿Cuántos días a la semana? Sería genial que todos los días empezáramos con esta rutina. Recuerden, cuando queremos alcanzar una meta debemos de plantearnos un plan de entrenamiento. ¿Cómo? ¿Cuántos minutos voy a correr al día? Empezamos de 3 a 5 minutos. Posteriormente, lo que nuestro cuerpo resista. Esta es una carrera de resistencia. Muchas veces estamos cansadísimos y puede ser que no demos nuestra marca de 5 minutos. Hay que mentalizarnos que cada día, cada carrera, aunque sea 3 minutos, 10 segundos, 10 segundos más, van a hacer la diferencia. Listo, chicos, échenle muchísimas ganas. Mi contacto, teléfono 2224-935527. Mi nombre es Luis Miranda, para servirles. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Trekking Puebla, México. Y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Adiós.